Hola a todos, un saludo. Aquí estamos de nuevo con otro vídeo, con otro pequeño tutorial. En esta ocasión vamos a ser breves, o intentaré, ¿vale? Porque ya sabéis que me gusta explicar las cositas. Y bueno, vamos a ver cómo veis en el título, vamos a ver cómo aplicar con un ejemplo pack de texturas HD a los juegos de la NES. Sí, se pueden aplicar texturas HD, por si no lo sabíais, a los juegos de la NES. Así que vamos a explicarlo todo bajo el sistema RetroArch, porque es mucho más sencillo y más cómodo y mejor para todos. Así que vamos al lío. Como siempre, ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal y todo eso, ¿no? Si tenéis dudas o lo que sea, tenéis los comentarios de cualquier vídeo para expresarlas, canales de Discord, los directos ya sabéis que están ahora en Twitch, así que tenéis varias vías para apoyar estos canales pequeños, porque si no al final desaparecen. Esto no es broma, esto es en serio, ¿vale? Pero las ganas se van yendo de hacer cositas, de colaborar con vosotros, porque no hay apoyo. Así que si queréis apoyar directamente al canal, tenéis los botoncitos al lado de suscribirse, que pone unirse, donde tenéis varios tiers y por muy poquito apoyáis estos canales, que es la única forma que se sustenten, o en los directos con Twitch Prime, Bits o con lo que sea. Todo apoyo, aunque sea con un like y compartiendo el vídeo, se agradece, pero hay que hacerlo. Así que nada, vamos a seguir. Recientemente he visto del canal de la Poción Roja un vídeo, ¿vale? Donde se mostraba Zelda HD, un pack de texturas y sonido que han creado para este sistema, ¿no? Para, bueno, para mejorar el juego de la NES. Lo podéis hacer también vosotros, habrá tutoriales donde os explicarán cómo se hacen, ¿no? Para capturar, ¿no? Es crear unos sprites específicos y demás, ¿no? Pero bueno, la comunidad pues hace sus cositas y es interesante. Para aplicarlo se tiene que usar, podríamos usar el emulador HDNES, pero es un emulador bastante malo y no se recomienda usarlo. Pero esas funciones se incluyeron en el emulador Mesem, que actualmente sigue siendo el emulador, bueno, el mejor emulador que podemos encontrar en la Nintendo, bueno, de la Nintendo, de la NES. El problema que tiene este emulador es que es bastante demandante y más si vamos a cargar el pack de texturas. El pack de texturas que voy a mostrar a continuación son 50 megas. O sea que no es que sea, es una ridiculez comparado con los 100 gigas que puede ocupar ahora un juego, pero para ser una ROM, pues imaginaos, ¿no? 50 megas es una exageración. Entonces, esto no, este emulador Mesem no lo tenemos disponible en todas las plataformas. Está en PC, Linux creo y creo que me parece que en Mac. Y no sé si en Android estará la versión. Requiere unos dispositivos bastante potentes para ejecutarse. Yo os voy a explicar el proceso. El proceso sería el mismo, básicamente, si usáis el de RetroArch como el suelto. Pero bueno, yo explico en RetroArch porque ya digo, me gusta mucho más por el tema de aplicar shaders y aplicar marcos y todas esas cositas. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, como siempre, sería descargar el pack de texturas. Para ello nos vamos a ir a esta web que veis aquí en pantalla, ¿vale? Es de ROM Hacking, ¿vale? Donde hay muchas cositas de estas, de modificaciones de juegos que se van creando. Y bueno, pues este, como veis, es Zelda Remastered HD Pack. Es bastante sencillo. Aquí tenéis un tráiler, un gameplay, una instalación, un tutorial creado por el propio autor de esta cosa. Pero bueno, básicamente bajamos aquí abajo y veis que pone Download. ¿Vale? Tenemos el pack completo, digamos, el bueno. Y después tenemos uno si tenemos CPUs donde son viejitas, pues con texturas de menos calidad. Es decir, más chiquititas. ¿Vale? Siguen siendo las mismas texturas, pero más chiquititas para que PCs de bajo rendimiento pues pueda ejecutarlo. Así que bueno, nos descargamos este pack y es bastante sencillo. Al descargarnos el archivo, ya sea de Mega o de Google Drive, es lo mismo, tendremos esto de aquí, que veis, que tenemos un archivo, bueno, aquí tenemos un Readme, ¿vale? Donde explican un poquito las cositas. Aquí nos dice, ¿vale? Que usa el... ¿Vale? Te dice que usa la ROM PRG0. Vale, esta ROM en las utilidades GUT, ¿vale? En las GUT Tools. Bueno, GUT Tools. bueno, sí, los packs de GOT.
Se le ponen como PRG0 en la primera versión. En las de no intro aparece como Zelda normal. En la versión americana ya nos dicen que la revisión 1, pues que no se use, porque no es compatible del todo, y es verdad. ¿Vale? Así que, bueno, usamos esa. Aquí nos dicen cuál es el checksum, ¿vale? Pues el SHA1, para comprobar si nuestra ROM es correcta. Así que, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es. Tenemos estos archivos. Tenemos aquí separados y aquí tenemos uno junto. Vamos a usar el que estamos aquí junto. ¿Cómo lo hacemos? Como ya os he dicho, necesitamos RetroArch y para ello necesitamos Mesem. Ya sabéis que este núcleo, pues tenéis que descargarlo. Vale, nos vamos aquí a descargar núcleos. Buscamos el de Nintendo, el de NES, que lo tendremos por aquí y lo descargamos en Mesem. Ya está, no hace falta hacer gran cosa más. Ahora, ¿dónde ponemos los packs? Pues bueno, bastante sencillo. Nos vamos a la carpeta de RetroArch y a la carpeta donde pone el System, donde ponemos nuestras BIOS y nuestras cosas. Creamos una carpeta que se llama HD Packs. No sé por qué pone H mayúscula, D minúscula. No sé por qué, pero en las instrucciones, digamos, pone esa carpeta de esa forma. Yo le he puesto exactamente igual por si el emulador es sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿no? No debería, pero bueno, no sé. Quizás porque HDP, me imagino que la han puesto de esta forma. Estas teorías, ¿vale? Esto aparte del tutorial, ¿vale? Pero creo que han puesto HDP con la D en minúscula porque HDP, bueno, a lo mejor en español era hijo de puta y. No sé, os sonaba mal, ¿no? Entonces la han puesto así para que no se vea exactamente, ¿no? Yo creo que es algo de eso porque no tiene ningún sentido. Bueno. Dicho todo esto, que no tiene nada que ver, pero me ha venido en la cabeza. Como veis, aquí hay que crear una carpeta con el nombre de nuestra ROM. Si nos metemos, por ejemplo, a las ROMs que yo tengo aquí ahora mismo, ¿vale? Buscamos Legend o Zelda. Ojito, ¿vale? Esto también es importante. Yo tengo, en mi colección, tengo el mismo nombre dentro del zip. Yo las tengo comprimidas en zip. Si las tenéis descomprimidas, no pasa nada. ¿Vale? Sería exactamente igual. Pero si las tenéis comprimidas, fijaos que, o sea, el nombre de la ROM que va a coger va a ser siempre la descomprimida. Yo tengo el mismo ROM, el mismo nombre siempre, pero bueno, tenéis que usar el nombre correcto de la ROM. En este caso, ¿vale? El nombre es este. Pues como os he dicho, hay que usar la revisión 1, no, es la revisión 0, la que no pone nada si usáis el pack de no intro o la PRG0 si usáis el de GodTools, esa. Entonces, es este de aquí, cuyo CRC es este de aquí, que veis aquí a la derecha del todo, que pone D7A93DF, ¿vale? Acabado en 3DF, pues esta es la correcta. Y simplemente copiamos el nombre. ¿Vale? No hace falta la extensión, pero bueno, podemos copiar todo el nombre entero. Nos vamos a la carpeta que hemos dicho antes de RetroArch y creamos una carpeta. Yo he estado probando, ¿vale? Con diferentes versiones. Y creamos una carpeta con el mismo nombre de nuestra ROM, exactamente igual. ¿Vale? En este caso pues, sería con la extensión porque no hemos copiado. Quitamos la extensión y le damos el nombre. Entramos en la carpeta y ¿qué ponemos aquí? Pues aquí ponemos dentro de esta carpeta todo lo que tenemos dentro del zip este. O sea, descomprimimos este archivo si queréis, o yo simplemente lo abro con esto. Y todos estos datos los copiamos aquí, a la carpeta. Y nos quedará, como veis aquí en pantalla, una serie de archivos. ¿Vale? Pues esto es el pack. Ya está. No hace falta más nada. Como yo digo, yo he creado varios pues, para ir probando. Pero tiene que tener siempre el mismo nombre. Ojo, si no, no va a cargar. Así que, para que veáis la diferencia y para que veáis cómo funciona todo el sistema, pues vamos a cargar lo que viene siendo la ROM. Usamos Launchbox. El problema que la traducción, por ejemplo, que yo estaba usando y las que hay disponibles, generalmente se basan en la revisión 1, con lo cual no funciona. Y aparte de esto, las traducciones de Zelda también modifican para añadir la ñ y demás, cosa que también como la fuente ha sido modificada y alterada en este pack, pues no son del todo compatibles. Así que si queréis usar una traducción, no podéis usar el pack HD porque faltarán cosas.
Así que abrimos la versión neta. También notaréis que no se aplica correctamente el pack. Ahora os lo enseño para que os des cuenta de lo que es. Pero no, si no es la ROM correcta, no se va a escuchar la música. Sí que puede ser que se aplique el pack de textura, que seguramente se aplicará correctamente, pero no se va a escuchar la música remasterizada. Vais a ver. Así, por cierto, hay que modificar una opción. Vamos a poner, iba a decir, vamos a poner primero, bueno, sí, no pasa nada, pero bueno, vamos a poner el juego normal. Para que lo veáis un poquito. Va a tardar un poco más de la cuenta, porque claro, tiene que cargar la ROM y después cargar el pack de textura. Vale. Esta es la versión SD, pero bueno, aquí las opciones del núcleo. ¿Vale? Las opciones de en menú rápido, ¿vale? Como siempre, ¿vale? Menú rápido. Opciones de MSN. Veréis que abajo por aquí pone Enable HD Pack. Esto es en tiempo real, lo único que tardará en aplicarse porque tiene que cargar o no. O sea, nosotros quitamos, por ejemplo, el HD Pack, volvemos al menú y vuelve a la versión normal. Esta es la versión original, ¿vale? Como veis, aquí la traducción funciona correctamente, ¿vale? Pone Tony. Vamos a hacer un reset para que escuchéis el juego como se escucharía de forma original. Bueno, no hace falta, porque lo vamos a hacer con la otra versión, ¿vale? Así que bueno, como veis, aquí está con el nombre completo, pero nueva partida, eliminar partida y demás, ¿no? Y si activamos el pack HD con la traducción, aunque se aplica y en principio podemos jugar, puede ser que en algún punto se nos congele el juego o nos dé un error, ¿no? Pero si activamos las texturas, vais a ver que en lugar de Tony pone Tom. O sea que. Y ahí pone Elimination Mode. O sea, ha cambiado las letras y todas las cosas, ¿no? Y hay textos que faltan, pues, letras y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitar el pack HD. Y vamos a cargar el juego correcto, que ya digo que el ladero intro sería la versión USA. Y para que veáis un poquito la diferencia. Música normal. ¿Vale? Esta es la versión sin remaster para que veáis el cambio. Bueno, no, podemos verlo directamente por partes, ¿no? Ahora cargamos lo que viene siendo el remaster completo, que lo tenemos aquí. Activamos el HD Packs. Tarda un poquito. Y escucha. Entonces vuelve. Ahí está. Uy. No ha cargado. No me jodas, tío. Me ha dejado mal. Pero un momento. No ha cargado la música. Quizás la música no la carga si no está, pero bueno. A ver. ¿No carga la música? Ay, me fastidio. Lo hacemos desde cero. Pensaba que sí que cargaría la música al vuelo, pero parece ser que no. Ahí estaba, ¿eh? La música no la carga de todo, que es normal. Pero veis. Esto es mismo Zelda de la NES, ¿eh? Pero tiene música, la cascada y todo eso, pero no solo eso, o sea, lástima que no tenemos, bueno, la traducción, aunque tampoco que tenga Zelda mucho texto, ¿vale? Como veis, bueno, aquí no tengo registrado el nombre del jugador ni nada. Pero todo cambia. Y la verdad es que se ve bastante bonito. Y hay bastantes juegos que tienen esto. Hay algunos que no me gustan como están, pero bueno. Pero vais a ver que. Aparte, también está aplicado un filtro. También tengo aplicado un shader, ¿vale? Pero es que si quitamos el shader, por ejemplo, se ve más pixelado. Más como si fuera un juego. O sea, lo que vamos a. Lo que. Lo que estamos viendo aquí es como si fuera un juego de estos que vemos en Steam y demás, ¿no? O sea, como veis, o sea, está como pixeladito. La cosa que también tiene su encanto, ¿eh? Con estas texturas en HD, como son grandes, pues tiene su encanto y se ve bastante bonito.
La verdad, como veis, tiene una animación y todo Link. O sea, tienen puesto. O sea, tiene un extra de animaciones. No es el sprite cutre de Zelda, ¿vale? O sea, mira, para que veáis otra vez. Vamos a. Bueno. Sí, mira. Vamos a. Bueno. Vamos a activar el shader otra vez. Ya que estamos, a mí me gusta siempre y ya. Esto, pero ve. Ahora sí, o sea, aún me gusta mucho más cómo se ve, ¿no? Fijaos cómo se ve de esto. Vamos a perder el. Vamos a perder lo que viene siendo la música, ¿no? Ahora hacemos un reset. Pero mirad. ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Este es cómo se ve el juego. Y ahora desactivamos las texturas HD. Fijaos el cambio, ¿sabéis? O sea, es totalmente diferente. Bueno, la música sigue porque ya se ha cargado, por lo que parece. Y ahora activamos otra vez el pack. Activarlo tarda un poquito más que desactivarlo. Si no, crashea. Como pasado. Normal, ¿vale? Estamos forzando la máquina demasiado. Pero como veis, o sea, todo va bien. Y mirad esto. O sea, todo está, como digo, las letras también se han cambiado, ¿no? Por unas en HD. Anda, funcionan los logros. Acá no, ¿verdad? Pues estamos en la versión USA. Qué tonto soy. Los sonidos también se han cambiado. Pero, o sea, me encanta porque es el Zelda. O sea, todo el juego es original. O sea, la jugabilidad es la del. La de NES. O sea, no podemos. Mierda. Uy. No podemos hacer. O sea, no podemos ir en diagonal. Tenemos que ir por las líneas, ¿no? O sea, pero. Ostras, el juego este, la verdad es que lo ves así y. Y dan ganas de jugarlo otra vez, ¿eh? O sea, porque parece completamente nuevo. Es que es un HD remaster. O sea, es exactamente el. Un HD remaster que podíamos ver en Nintendo o lo que sea, pues lo tenemos aquí. Y como veis, pues es una pasada. Mantiene, es todo igual, porque claro, la ROM es la de NES. O sea que mantiene toda la jugabilidad de NES. Todo esto no se ha cambiado nada. O sea, la ROM no está modificada en ningún aspecto, salvo en el aspecto gráfico y en el aspecto de sonido. Pero como veis, a mí me parece una cosa de locos. Así que nada, os dejaré los enlaces aquí en el vídeo para que podáis entrar. No puedo poner la ROM y más siendo una ROM de Nintendo, o sea, ni me la juego en ponerla. Pero bueno, os dejo el pack de texturas, os bajáis la ROM, que ya digo que es súper fácil de encontrar. Ahí os he mostrado antes el CRC, os lo pondré también si no se me olvida. Os pondré en la descripción del vídeo lo que es el CRC también y todo eso. Y vosotros mismos ya me contaréis si os ha funcionado o no y cómo os va y todo eso. Así que nada, espero que os haya gustado. Al final siempre me largo, son mis vídeos de 20 minutos, pero bueno, yo qué sé, yo creo que son interesantes. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.